Hello, a Blueprint Scale es la primera exposición en España de la artista americana Helen Gallagher, en la que presentamos dos décadas de producción artística, pinturas y dibujos sobre papel, así como tres instalaciones fílmicas que ha realizado en colaboración con el artista neerlandés Edgar Kleine. Estas tres instalaciones fílmicas son Highway Gothic, el bosque de cianotipias inmersivo por el cual accedemos a la exposición, Better Dimension, también el espacio expositivo, y finalmente Osedax, que está situado debajo del Centro Botín, junto al mar. Durante el emotivo y revelador proceso de dar forma a esta exposición con los artistas, planteamos un diálogo con el océano Atlántico, con las profundidades marinas y con los mitos y organismos que habitan estas aguas. Las narrativas que Helen y Edgar excavan, que sacan a la luz para nosotros, son narrativas políticas, son narrativas ecológicas, que tienen que ver, por ejemplo, con el trágico recuerdo del comercio de personas esclavizadas a través del Atlántico, lo que se denomina la Ruta del Medio, o también la caída de los grandes cetáceos a los fondos marinos, donde se convierten en una gran fuente de energía para otros organismos que los consumen. Se trata de un cuerpo de trabajo que genera opacidad, pero también destellos en puntos diversos. En el catálogo que acompaña a la exposición hay un texto de los teóricos Mansa Diawara y Terry Gaze, en el cual utilizan una metáfora que comparto. Hablan de su obra como un cielo estrellado en una noche sin luna, refiriéndose precisamente a esta opacidad, pero también a estos destellos. Por ejemplo, los Black Paintings de Helen Gallagher son una serie de pinturas monócromas que Helen comenzó a realizar en el 98 y que dialogan con la abstracción modernista. Helen Gallagher corta láminas de goma y con las formas que va cortando realiza una serie de figuras que normalmente están inspiradas en la ecología marina o también están inspiradas en imágenes de revistas afroamericanas. Una vez estas piezas de goma forman las imágenes, Helen recubre el lienzo con un esmalte negro y brillante que nos recuerda al petróleo crudo, que nos recuerda a la extracción de la tierra, a la extracción colonial. Estas pinturas con este negro tan profundo, tan opacas, cobran una nueva vida al colgarlas en la pared, al iluminarlas. Estas formas aparecen como nuevas vidas burbujeantes, como espacios que están llenos de luz, espacios que están llenos de posibilidad. Los artistas dan forma a los procesos de transformación que tienen lugar en las profundidades marinas, a ese constante bucle de transformación de la materia y de la energía. Debajo del edificio del Centro Botín se encuentra una instalación fílmica con el título de Osedax. Podéis apreciar un cubo negro que está realizado en caucho y cuyas paredes están inscritas con líneas diagonales. Estas son líneas que nos pueden recordar, por ejemplo, a las cicatrices de los grandes cetáceos. En su interior hay una instalación fílmica en el cual seguimos el viaje de un cormorán eléctrico que viaja a las profundidades marinas. Primero atraviesa un barco naufragado y según va bajando se encuentra con una serie de organismos que están en proceso de transformación. Parecen como medusas asexuadas que están cambiando de forma. Y llegado un momento nos encontramos con la caída de los cadáveres de estos grandes cetáceos, de las grandes ballenas, a los fondos abisales, donde son consumidos por otros organismos, primero por crustáceos y después por estos microgrusanos comedores de huesos que se llaman Osedax, y de ahí el título de la obra. En el catálogo de la exposición, la bióloga marina a la que invitamos a escribir, Helen Scales, habla de estos pequeños gusanos como unos grandes transformistas, porque son capaces de alterar su género y son capaces de alterar su estructura para poder sobrevivir como devoradores de huesos. La música es un elemento palpitante y central en las instalaciones fílmicas de Helen y Edgar. A la entrada de la exposición nos encontramos con una instalación inmersiva fílmica que se llama Highway Gothic. El vídeo de Highway Gothic comienza
con el viaje del protagonista, con un trayecto hacia la ciudad de Nueva Orleans. Y según empieza ese trayecto, podemos escuchar la obra Sick Child de la banda de death metal finlandesa Circle. El título Highway Gothic es tomado de la tipografía que se utiliza en la señalística de carreteras en Estados Unidos. La instalación supone una meditación política, cultural, medioambiental, sobre el impacto de la construcción de la Interstate 10, que es una gran autopista que atraviesa uno de los mayores humedales de Estados Unidos y rodea la ciudad de Nueva Orleans. Para la construcción de este macroproyecto, como tantos otros, se desplazaron vidas, vidas humanas y vidas no humanas. Highway Gothic está compuesto por dos instalaciones fílmicas y también por un bosque de cianotipias que realizaron los artistas. Estas cianotipias presentan formas de organismos que habitan en estos grandes humedales y también mapas, proyectos, formas que tienen que ver con las estructuras de este gran macroproyecto. El título de la exposición, Allow a Blueprint a Scale, es tomado de un poema del activista, filósofo y músico de jazz Sun Ra. Este poema se llama La maldición. En la última sala, dentro del espacio expositivo, encontramos una caja que contiene otra instalación fílmica. Se llama Better Dimension. La caja por dentro contiene una serie de diapositivas pintadas a mano, muy viscerales, pero por fuera está serigrafiada, con una tipografía más dura, menos orgánica, y que contiene una serie de notas, de textos y de poemas del músico Sun Ra. Son una serie de proyecciones astrales, un deseo de escapismo de este músico ante la violencia y ante el racismo de la Tierra. En su interior suena la canción Nuclear War de Sun Ra de 1982. En esta sala hay una serie de obras sobre papel y de pinturas que están asociadas con Drexilla. Drexilla es una banda de electrónica de Detroit que nos hablaron de un reino mitológico del mismo nombre, Drexilla. Y este era un reino mitológico situado en las profundidades del Atlántico que está relacionado con las vidas, con el más allá de las personas esclavizadas que fallecieron en esta ruta a través del Atlántico. Ella nos plantea una nueva historia natural de estos organismos que habitan el reino de Drexilla, presentados a mi alrededor en este formato, en esta manera de display que es más propia de los museos de ciencias naturales. Aquí vemos una serie de organismos que son humanos, pero también no humanos. Vemos medusas, vemos algas, vemos distintos animales marinos que están en un entorno acuático y están en un proceso de transformación continua. Estas dos obras se llaman, por una parte, Watery Static, que son todos los dibujos que están sobre la pared, y en el centro hay una serie de morfias. Para estos dibujos y para estas obras sobre papel, Ellen trabaja añadiendo capas, pero también quitando capas, añadiendo distintos materiales, pero también con el cuchillo revelando las capas que hay detrás. En la exposición también encontramos un préstamo del Museo Marítimo de Cantabria. Esto es un fragmento de un cráneo de una ballena picuda. En la primera visita a Santander de Ellen y Edgar se quedaron fascinados por el Museo Marítimo y juntos decidimos incluir este espécimen porque si lo observamos con atención podemos ver que, bueno, por una parte está la temática de los grandes cetáceos, que es tan importante para los artistas, pero por otro podemos ver que ha sido ocupado, que ha sido consumido por otros organismos. Se trata de una cabeza ya muy pesada, muy mineralizada, que apareció en una red de arrastre en 1982 en las costas de Cantabria. Yo considero que este espécimen dialoga de una manera muy íntima con la práctica de Ellen y Edgar, con su interés por exponer
estos procesos, estas relaciones simbióticas que tienen lugar entre todo tipo de organismos debajo de las profundidades marinas. Invito a todo el mundo a que venga a visitar esta exposición de Ellen Gallagher con Edgar Kleine y a disfrutar y aprender sobre estas narrativas, estas mitologías y estos organismos que habitan bajo la piel del océano.